Como en esta cuarentena todos se han vuelto más flojos e idiotas, pues te traigo un excelente truco para que no te tengas que mover ni siquiera para comer. Vas a agarrar un gancho de ropa y se lo pones al ventilador y con unos precintos le vas a colocar una cucharilla. Luego el primer bocado se lo pones a la cucharilla para que te lo entregue hasta la boca y listo, idiota. Posiblemente el resto de la comida te la entregue al ventilador sin tú hacer más nada. También le puedes poner un papel toalé para que te limpie el culo cuando termines de cagar. Te das cuenta de que tu amiga está perdiendo demasiado tiempo pasando coleto y quieres demostrarle cómo lo haces mucho mejor. Bueno, pues vas a agarrar los tres trapeadores que posiblemente tienes en tu casa, dos con las manos y uno te lo vas a meter en el culo. Y le vas a demostrar cómo ganas muchísimo más tiempo haciendo estos movimientos como si tuvieras picazones anales. Siempre con el eterno problema de que el cable de tu plancha está todo desordenado porque tu cerebro no da para poder amarrar un cable. Bueno, esto es fácil y sencillo. Vas a agarrar la camisa de tu marido que le regaló su mamá en su cumpleaños y luego le vas a recortar la manga donde se encuentran los botones. Si es que es una camisa de marca o que sea costosa, muchísimo mejor y listo. Ya podrás amarrar tu plancha ridículamente con la camisa que acabas de dañar. Si no sabes hacer el delineado, pues el hilo es perfecto para esto. Lo único que debes hacer es colocarle tu delineador preferido a un trozo de hilo y te lo vas a colocar en el ojo de la siguiente forma y listo, ya estarás perfecta para hacer el hazmerreír de todo el mundo. Siempre que estás en tu casa limpiando o haciendo los oficios, tu pequeño demonio no se queda tranquila ni siquiera un segundo. Sientes que está demasiado inquieta y no te deja hacer los oficios de una manera eficiente. Bueno, pues acá te traigo la solución. Lo único que tienes que hacer es agacharte y la vas a maniatar en tu cabello. Ella va a quedar inmóvil durante todo el día en tu espalda y listo, ya podrás hacer los oficios de una manera eficiente, pero ve diciéndole adiós a tu columna vertebral y ¿te estás tomando unas fotos espectaculares pero realmente quieres arruinarlas? Bueno, lo único que debes hacer es decirle a tu fotógrafo que se saque la media panty que todos los hombres tenemos en el pecho y que se lo coloque a la cámara. Las fotos van a quedar de la siguiente forma, como recién editadas en Photoshop y lista para tus redes. Dedícale este video a esa amiga o amigo que siempre están ahí para salvarte la vida incluso cuando te vas a caer de la cama durmiendo. A esos amigos que siempre están incondicionalmente ahí hasta para olerte los peos, que te solucionan la vida si te vas a conseguir con alguien y la boca te huele a culo, ellos estarán ahí para echarte una menta en la boca. Te solucionan la vida en cualquier momento esos amigos incondicionales, que si incluso estás compartiendo con alguien y te dejan con la mano estirada como una pendeja, te hacen disimular trayéndote unas pesas para que hagas ejercicio como que si nunca hubiera pasado nada. A esos amigos, gracias a la voz. Estás en un bar compartiendo con una amiga, pero el viento no deja de moverte el cabello e incluso se lo pega a ella en la cara. Bueno, lo que ella tiene que hacer es sacar la tijera que tenía en la concha metida y va a cortar la parte delantera de la media. Luego va a cortar otro pedazo y eso te lo va a entregar para que tú puedas amarrarte el cabello y listo. Ideas que salen totalmente del orto, que son chavistas, socialistas y maduristas. Si algún día te encuentras cagando y doblas los pies de la siguiente forma y se dañan tus dos cholas, te tengo la solución. Vas a agarrar un material que sea espumoso y vas a hacer el mismo molde de tu chola para que quede igual. Le vas a hacer una línea un poco más grande y le vas a poner unas rayitas para guiarte. Luego vas a agarrar y con un exacto la vas a recortar y lo vas a doblar de la siguiente forma. Lo vas a agarrar en el medio para que no se suelte y listo. Ya tienes unas cholas que son más feas que una patada en el culo, pero no importa. Tú tienes que ser único y auténtico y siempre utilizar cosas que no tengan los demás. Te tengo la idea perfecta para el forro o protector de tu celular. Vas a agarrar unas cholas o chanclas o chancletas o como vergas le digas en tu país y vas a colocar tu celular. Con un lápiz vas a hacer el molde exacto para que quede igual. Luego vas a agarrar una hojilla y se lo vas a pasar por la línea que acabas de dibujar. También se lo vas a pasar por la parte de adentro para que puedas quitar todos los pedazos y luego te vas a conseguir un objeto extraño como este y vas a empezar a quitar todo lo que había por dentro. Te va a quedar de la siguiente forma y vas a dañar las cholas para la verga, pero no importa. Coloca tu celular y no le van a servir ni los botones ni la cámara trasera. Pero eso que importa, te sientas con tu amiga y ya puedes ponerte celular en el pie como una retrasada. Estás viendo una película con tu pareja, pero de repente te hace cariño con la barba y te raspa toda la cara. Lo único que debes hacer es agarrar la espuma de afeitar y la afeitadora que tenías al lado y vas a minimizar la película. Vas a abrir la cámara delantera porque no tiene espejo y él va a decir a lo mejor que quiere esta pendeja ahora, pero como es más pendejo que tú, va a agarrar la espuma de afeitar y se va a echar de un solo lado de la cara. Se va a afeitar con la cámara delantera la lacto y listo, ya estarán listos para seguir viendo la película y hacerse cariño sin rasparse con un solo lado de la cara afeitado. Todos hemos vivido siempre con el eterno problema de que cuando nos vamos a bañar no sabemos dónde poner nuestra ducha, porque todos los baños del mundo tienen una ducha guindando en el aire. Pero para acabar con este problema, agarras tu ducha, una cinta y te lo vas a pegar en la cabeza de la siguiente forma. De una manera perfecta te podrás bañar solamente desde la frente para abajo y listo. Un truco bastante estúpido pero eficiente que funciona de una manera perfecta.